con el objetivo de combatir los efectos del cambio climático y aterrizar alternativas que mejoren el cuidado del medio ambiente, así como el aprovechamiento de residuos, de la ingeniería en producción animal y la ingeniería en agrotecnología. La Universidad Politécnica de Francisco y Madero dio paso a la instalación oficial del biodigestor rústico en presencia del profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, Takuo Osumi. Existen varios biodigestores, ¿no?, en este mundo, y esto es para aprovechar excreta de animales de traspatio. Bueno, de hecho aquí tiene vacas y cerdo, ¿no? Sí, y con estas excretas, una salchicha de plástico poliestireno. En este caso vamos a tener 10 metros de largo y ancho de un metro y profundidad de un metro, y es una zanja, y ahí metemos un plástico figural de tipo salchicha, y ahí introducimos mezcla de excreta y agua bajo cierta proporción, normalmente uno de excreta y tres de agua, y va recurriéndose, introduce la mezcla y al menos 45 días va a permanecer adentro, y 45 días después de 45 días va a salir a otro lado, este lado de entrada y otro lado de salida, ¿sí? Tiempo de contención mínimo 45 días y va a generar biogás y abono orgánico. Con este modelo trabajo con grupo de familias campesinas. La idea aquí es, bueno, hacer un módulo demostrativo para familias campesinas de esta región, conjuntamente pues universidad de aquí y de Chapingo. Bueno, más bien pues esta universidad que haga eso, ¿no? Y pues esta parte inicial pues yo voy a colaborar con ellos, ¿no? Ya después ojalá que esta universidad haga la difusión de esta hipotermia por su cuenta, ¿no? Este hecho histórico da muestra clara del compromiso que tiene la Universidad Politécnica de Francisco y Madero a fin de llevar a cabo actividades y proyectos que impacten de manera favorable en el medio ambiente, invitando así a la comunidad universitaria, productores ganaderos y agrarios, así como al público en general, para que se sumen y hagan conciencia sobre la importancia de la creación de un biodigestor. Plástico tubular que traigo, compramos con tonelada, entonces ya viene cierta medida específica. Entonces, para aprovechar bolsa y para asegurar funcionamiento de biodigestor, hay que respetar más o menos, aunque es flexible un poco, ¿sí? En vez de un metro de ancho podría tener tabú, ¿no? Parte de abajo el día de hoy estaría 90 centímetros, entonces parte de arriba puede ampliar tanto. ¿Sí? Pero el piso, inclinación de piso, bueno, es recomendable que sea cero. Esta vez salió como 2.8% de inclinación desde entrada hacia salida, entonces estamos corrigiendo. Muy bien. Hay puntos críticos que sería bueno respetar y otros puntos que, bueno, podemos manejar, ¿no? Adaptar cada condición. Bien. Ok. Mira, yo hice mi ponencia previo a esto hace un mes y medio, ¿sí? Ahí expliqué fundamentos, bueno, explicación básica de este modelo de biodigestor, ¿no? Y los pasos que hay que seguir. Eso fue lo que hice hace un mes y medio más o menos en línea. El día de hoy, mi maestro de aquí dio prácticas sobre importancia de manejo de residuos, ¿no? Sí, bueno, pues es importante, como dijo ingeniero, y bueno, no contaminar, ¿no? Sí, está creciendo producción animal, ¿no? Esta región también, y ahora pues hay que ver un poco para no estar contaminando excretas con excreta, ¿no? Y no es, bueno, muchas veces dice desecho, pero es un recurso también, ¿no? Y bueno, a lo mejor está ocupando como abono, pero antes de aprovechar abono, utilizando biodigestor se puede sacar otro provecho, ¿no? De sacar aprovechar biogás y también bior, ¿no? Entonces yo digo que con biodigestor, aparte de controlar mal olor de excreta, como dijo ponencia de día de mañana por parte del ingeniero, también puede sacar aprovechar biogás y luego al final bior, ¿sí? Y como dijo
Ingeniero, pues hay 4, 5 modos de aprovechar excreta, ¿no? O hacer tratamiento. Y biodigestor todavía es algo novedoso para gran parte de familias campesinas, incluso de esta región. Espero que a partir de esto pueda hacer demostración e invitar para que pueda incorporar dentro de sus modos. Bueno, las familias campesinas puedan apropiar esta ecotecnia y generar biogás, ¿no? Es así que con la instalación de un biodigestor rústico en la Universidad Politécnica de Francisco y Madero, en presencia de productores y estudiantes, se cuenta con una excelente iniciativa, tanto educativa como práctica, fomentando la colaboración y el aprendizaje práctico en el campo de la energía renovable y la sostenibilidad. Además de aprovechar bio que se genera por biodigestor. Así es. ¿Algo más que desee comentar? Pues ojalá que pues esto podemos arrancar menos de 2 meses, ¿sí? 100% de su funcionamiento y después hacer difusión, ¿no? Con un grupo de familias campesinas de esta región. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.